Hola, estimados amigos. Gracias por estar del otro lado y por mirarnos desde la Escuela de Nico de la Bedoba. En esta ocasión presentamos la utilización del aro, lo que es el cross stick, lo que sería el costado del tambor, donde muchas veces solamente lo tenemos en cuenta para acompañar algunas baladas. Y en algunos estilos, como por ejemplo el Latin Jazz, muchas veces lo tenemos en cuenta para tocar claves. En esta ocasión, la utilización del aro me gustaría que sea como una cuestión y un recurso único para desarrollar otras posibilidades y otros sonidos. Lo que acaban de escuchar es la idea de tocar la batería haciendo de cuenta que el tambor no existe, es decir, que el golpe central del tambor no existe y lo único que tenemos como alternativa es el aro. De esa manera nosotros vamos a poder desarrollar muchísimos ritmos con otro audio, pero claro, tocar el aro se hace complicado cuando no estamos acostumbrados. Entonces, lo primero que les voy a recomendar, ahí me está tomando esta cámara que es esencial, como siempre, el director de imagen Miguel Pellegrini, donde les voy a mostrar de qué manera sería recomendable que le peguemos al aro. Yo tengo el palillo dado vuelta en este caso y le voy a pegar con lo que sería el grip para generar un poco más de peso. Y ustedes se van a dar cuenta que yo no voy a levantar el palillo del parche. No voy a hacer esto, porque por lo general voy a provocar una especie de flam. Que si lo quieren hacer intencionalmente sería esto. En esta ocasión lo que necesitamos es que los golpes sean seguros. Entonces vamos a dejar apoyado siempre el otro extremo del palillo en el parche. Vamos a levantar la mano y vamos a tocar el aro. Bueno, como todo, podemos empezar a trabajar sobre algunos ritmos básicos y encontrar un lindo sonido de aro, del cual pueden investigarlo porque hay muchísimos. Y a la vez pueden jugar. Yo recomiendo este sonido, que es el sonido a caja, que es el que más me gusta, y con este empezar a jugar. Entonces, la idea sería repasar algunos ritmos básicos. Por ejemplo, empezar a tener como más confianza sobre el aro, sobre el apoyo y cómo se desarrolla. Y una vez que tenemos eso, trabajar con algunos rudimentos. Creo que es clave el drag, especialmente el drag dado con mano derecha, el cual el golpe drag se va a dar con mano izquierda y la mano derecha va a ser el golpe madre de dicho rudimento, el cual ya mencionamos alguna vez, es este. Llevado al aro, la idea sería que podamos hacer esto. Y al revés, por supuesto, ¿no? Una vez que tenemos esta idea, les recomiendo que pasemos al rudimento 2, que sería el 2 y 2, para que podamos empezarlo a combinar. Y sería algo como esto. Por último, ver la posibilidad de tocar uno y uno. Una vez que tenemos estos tres rudimentos, sí empezar a jugar y empezar a hacer los diferentes tipos de fills que estamos acostumbrados a trabajar sobre la batería, pero incluyendo el aro. Esto quiere decir que vamos a hacer de cuenta que el centro del tambor y el parche no existe y todo lo que hagamos va a girar en torno al aro. Recomiendo este estudio de esta forma para que no nos dispersemos. Entonces, una buena alternativa sería tocar un ritmo generando un feel con el rudimento a través del aro, por ejemplo.
De esa manera empezar a jugar. Entonces, les dejo una pequeña muestrita de lo que podemos hacer con el aro, también haciendo solos. En esta ocasión les dejo una combinación entre ritmos y solos para que en casa se pongan a estudiar ya mismo. Nos vemos la próxima.